Bueno, aquí yo leí, para valorar un día ambientalmente, evidentemente hay que poner una balanza en cosas a favor que tiene el tren de alta velocidad, que son buenas para el tema de este tema desde el punto de vista medioambiental. Lo ha citado Teófilo, no me voy a extender, que son menos emisiones y más uso de energías renovables, y por otro lado está el impacto en el territorio. Impacto en el territorio que, como he dicho, toda obra pública tiene una declaración de impacto ambiental que trata de minimizar ese impacto, pero es grande, porque al fin y al cabo estás haciendo un corte longitudinal al territorio. Hay que poner en una balanza, hay que poner muchísimas cosas en la balanza para ver al final hacia dónde va esa balanza, ¿no? Y ahí hay que poner estudios sociológicos, estudios socioeconómicos, para ver. Y ahí están los proyectos constructivos y, como he dicho, la declaración de impacto ambiental. Si queremos tener menos tráfico por carretera y evidentemente menos gases de efecto invernadero y menos uso de petróleo y de gasolina, pues la alternativa del tren me parece que es la más viable. Pues es que volvemos a las medias mentiras y a las verdades a medias, que se convierten en mentiras totales. ¿Qué razón Ellos hablan de tienes? la alta velocidad como ferrocarril, pero es que hay otro modelo de ferrocarril, el convencional. Ese es el que es sostenible medioambiental, social y económicamente. El de la alta velocidad ni siquiera ha estimado el derroche de consumo energético que supondría o las emisiones de CO2 que se emitirían hipotéticamente debido a su construcción y utilización. Si se miran las declaraciones de impacto ambiental del año 2004, me estoy refiriendo al trazado de Navarra porque estamos aquí, dan vergüenza ajena, ¿eh? Os animo a que las leáis, dan vergüenza ajena. El PSIS de Chavacois, por ejemplo, por poneros un ejemplo, donde se quiere hacer una nueva estación en Pamplona, ni siquiera puede cumplir el Real Decreto 1367 del 2007, que indica unos valores máximos de ruido en las viviendas. No puede cumplir la legislación actual y, por lo tanto, está redactado con los criterios del Decreto Foral de 135 del año 89. Estoy mirando los números para no equivocarme. Y a esto lo llaman un tren moderno. Chao, 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 chao.